inauguramos la nueva sede de este Instituto de Estudios Avanzados, en este caso en energía, y damos así un paso muy importante para consolidar la trayectoria y el futuro del que es sin duda uno de los mejores centros de investigación de España. La Comunidad de Madrid puso en marcha 7 institutos de estudios avanzados, los conocidos INDEAS, que nos han permitido invertir de manera eficaz en investigación y colaborar con las empresas para que innoven y mejoren la vida de nuestros ciudadanos. En estos centros se investiga con el objetivo de repercutir directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Aquí se hace investigación de excelencia, con el objetivo de transferir la tecnología que se perfecciona a las empresas. Aquí las ideas no solo se plasman en publicaciones, por importantes que éstas sean, aquí se persigue transformar las ideas en mejoras tangibles para la vida de los madrileños. Los 70 millones de euros que hemos destinado para construir estos INDEAS son una excelente inversión que nos está permitiendo atraer a Madrid los mejores investigadores del mundo. Desde su puesta en marcha, 386 científicos e investigadores de más de 25 países han venido a Madrid para dedicarse en exclusiva y con absoluta independencia a la investigación en unos centros de élite equivalentes a cualquiera otros de los que existen en el mundo. Invertimos en I+D+I un 2% de nuestro Producto Interior Bruto, lo que nos sitúa muy por encima de la media nacional, que está en el 1,3%. Un esfuerzo inversor que hemos duplicado en los últimos 10 años y que hoy supone el 26,5% de la inversión en investigación y desarrollo que se realiza en toda España.